Este lunes, las malas noticias llegaron después de informarse sobre un tiroteo que ocurrió a bordo de un automóvil en plena avenida. El Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh señaló que un niño de un año obtuvo una herida de bala y murió en el lugar de los hechos. Hay un sospechoso del tiroteo e informaron que el Departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh dio a conocer que hubo un arresto y señalaron que la investigación sigue activa. Por tal motivo, pidieron a las personas que si tienen alguna información sobre el hecho deberán llamar a las autoridades y colaborar con las pruebas que tengan.